Fiel hasta la muerte, te daré como premio la vida, dice el Señor. Oh. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Los perseguirán y lo apresarán, lo llevarán a los tribunales y a la cárcel, y le harán comparecer entre reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo le daré palabras sabias, a lo que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta su padre, hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a alguno de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto parece el evangelio del desastre, pero evidentemente el signo de ser discípulo del Señor no es solo seguir al Señor dejándolo todo y congregarse en su nombre, sino ir evangelizando en nombre de Él y por el fin... Vivir lo mismo que vivió Jesús, la persecución, porque si no hay persecución, no hay gloria, si no hay el testimonio de vida donde uno padezca por Cristo, no hay cómo llegar a la gloria. Y eso tiene un significado profundo para todos nosotros. Es el llamado a ser discípulos. De la cruz, ser discípulos de la gloria de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor, ser discípulos del Señor que ha venido a realizar sus propios misterios en nosotros, y con nosotros y por nosotros. El hecho que nosotros leemos y predicamos el Evangelio no es solo para tener algo como un argumento religioso, dando a conocer a Jesús, sus enseñanzas, su vida, el misterio de la Pascua pasión, muerte, resurrección, sus promesas, sino es también para que nosotros aprendamos a vivir que los misterios de Cristo son los misterios de nuestra vida. Y por eso aprender a discernir profundamente los elementos que caracterizaron la vida de Jesús aquí en la tierra y que ahora siguen caracterizando la vida de la iglesia, la vida de los discípulos, de cada uno de nosotros cristiano católico bautizado que está siguiendo al Señor. Somos la iglesia del testimonio, damos testimonio de la fuerza de Cristo, porque como le dijo Jesús a Pablo, donde tú eres débil, yo soy fuerte; te basta mi gracia. Y la gracia en qué consiste en mantenerse firme por la fuerza que el Señor nos da en defender profundamente y mantenernos frente, así como lo hizo María de la Cruz, para dar el testimonio pleno de nuestra aceptación de Cristo en la vida y en la muerte, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en el sufrimiento. Eso acontece a diario, en la vida de todos los días, con ese sacrificio de cada día, porque si nosotros le pedimos al Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, significa que nosotros estamos viviendo no solo del pan, de la comida, sino también del pan de la Eucaristía. Y si comemos del pan de la Eucaristía, que es el pan de la palabra hecha carne, nosotros entonces estamos participando a diario del sacrificio de Cristo, ofreciendo nuestros sacrificios espirituales y uniéndolo al sacrificio de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué sentido tendría sufrir sin sentido? El sentido del no sentido no tiene sentido. Y por lo tanto Jesús vino a darle sentido al sufrimiento del hombre, ha venido a darle fuerza y valor al acontecimiento de la vida de cada uno de nosotros. Y por eso Él a nosotros nos hace comprender que esto nos lleva obligatoriamente a ser aquellos que vamos a defender a Cristo con nuestra vida. No lo haremos de palabras, sino de hecho. como Ofreciendo lo mejor de nosotros mismos y si es necesario asumir el camino martirial, no solo espiritual, sino también físico. El Señor hoy lo dice de una forma muy clara y muy precisa, que nosotros viviremos lo mismo que Él viviró, vivió, ya fue llevado a los tribunales después de la persecución y después de eso tendrán que dar testimonio, tendremos que dar testimonio. Y también tendremos que defendernos sabiendo que es el Espíritu Paráclito el que nos va a iluminar en todo lo que vamos a decir y hacer. Pero agrega un elemento muy fuerte: la traición de los padres, de los hermanos, de los parientes y amigos. El mismo Jesús sufrió la traición de uno de los doce. El mismo Jesús seguramente fue abandonado por algunos de sus familiares, seguramente sus compaesanos. No todos estaban de acuerdo con su persona y hubo alguien que de verdad lo llegó a traicionar, que no fue entonces solamente una la, la persona de Judas, sino una conjura de palacio, una conjura de los fariseos, de los saduceos, de los sumos sacerdotes, y eso significa que hubo realmente un proceso de traición hacia el Señor, hacia el esperado, hacia el Mesías. Queridos hermanos, estamos marcados con el signo de la cruz. Y ese signo no es para que nosotros nos sintamos destruidos, sino todo lo contrario. Porque en esta debilidad, que es nuestra cruz, nosotros podemos mostrar la fuerza de Cristo, porque Cristo está con nosotros. Y por eso nosotros podemos gritar victoriosamente, viva Cristo Rey. Y así poder ser verdaderos seguidores de Él. Un cristiano que no vive persecución no es un verdadero cristiano, aunque lo crea, porque evidentemente le hace falta conocer la profundidad de la copa del Señor. Y esa copa, Señor, si tú puedes, aleja de mí este cáliz, pero si es tu voluntad que se haga, es allí donde nosotros tenemos que comprender. El camino del hetsemani interior que cada uno de nosotros vive y con eso acompaña a Cristo. Lo vive a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de comunidad, a nivel histórico en la sociedad que le corresponde. Ahora más que nunca estamos llamados a ser signo evidente de Cristo, porque el que no está con Cristo está contra Cristo. Amén.